We're partying tonight. Turn the radio right. We're gonna make some noise. Oh. Whoa. Going clubbing with the boys. That's Funkin' Club. Cameron. Dylan. Megan, you rock. Check that out. The boys with the passion for. The girls with the passion for fashion. Can there ever be too many parties? Funkin' Club. Funkin' Globe Rats, each sold separately with two mix-and-match outfits. FM Cruiser sold separately, batteries not included. Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocky. Hoy les quiero estar haciendo un unboxing de esta hermosa Bratz que ven aquí, que es nada más y nada menos que la Funkin' Globe Sasha. Miren qué belleza. Miren todos los accesorios que traen esta bella muñeca. O sea, esto es lo bueno de esta Bratz de antes, de los 2000, es que traían muchos accesorios, traían sus second outfits, y eso me encanta. Esta muñeca yo la conseguí cuando estaba por haciendo un doll hunting. Estaba en Cincinnati, Ohio, como habrán visto en aquel blog. Esta muñeca salió un poquito cara, no lo voy a mentir, pero quería aprovecharla en aquel momento y llevármela, porque pues casi nunca encuentras una Bratz así en su, o sea, nueva en su caja en persona. Entonces como que fue emocionante. Entonces esta línea de muñecas salieron, como aquí dice, salieron en el año 2003. Y lo que me gusta mucho de esto es que esta prende. El jaquecito tiene un botoncito aquí que prende. Déjame bajarle la luz para que ustedes puedan ver. Ahí pueden apreciarlo mejor. Ves que el conejito brilla, rojo y amarillo. Y aquí podemos ver su packaging. Tiene estas palabras que dicen Bratz, como es así en holográfico. These are the girls with a passion for fashion. Aquí están las otras, vamos a voltear la caja. Y aquí están las otras que salen en esta línea, que es Chloe, Dana, Jade, Jasmine y pues Sasha. Y aquí te dice todo lo que trae. Que trae su jacket que prende, trae dos blusas, dos pantalones, dos pares de zapatos, un bultito y muchos accesorios. Y supuestamente aquí dice que puedes crear hasta más de 20 estilos diferentes. O sea, eso lo dudo, pero bueno, aquí dice. Y bueno, hablando de todo un poco, no sé si saben de que ya salió las Bratz The Slumber Party, la reproducción. Yo estoy bien excited para tenerla. Yo me ordené Sasha y Jasmine, que fueron como que mis favoritas. Entonces, las otras maybe quizás las tengan más adelante, tal vez cuando las pongan en descuento. Pero por ahora, pues solo me ordené aquella dos. Entonces, pero nada, vamos a empezar a sacar esta bella muñeca de su caja. Se ve sin su plástico, todo más colorido. Vamos a empezar con esto que siempre, con el poster, porque estas Bratz siempre vienen con sus posters. Que vamos a verlo. Ay, mira qué bonito, dice Sasha. También viene con este panfleto de promocionando las muñecas de ese año. Dice primavera de 2003. Aquí vemos a la línea esa
Strutted, The Brat Boys, oye, esta es la que yo estaba hablando, miren, esta línea va, ya salió, pero la reproducción, entonces yo me ordené a esta, Sasha y Jasmine, pero estas también están bien bellas. Qué bonitas. Y los fashion packs están bien cool. Bueno, ya saqué las cosas de su caja. Es esto, los accesorios. Que no los quiero sacar de la caja porque no los voy a estar utilizando ahora. Entonces los quiero dejar aquí para que no se me pierdan. Pero aquí pueden ver pues las cosas que trae. Trae como que una diadema, trae un pinchecito de estos de mariposa, como ven, trae una cafita, trae varios brazaletes y un par de pantalla junto con una carterita de mano. También chulitos estos accesorios. Oh, y también trae un collar, no sé si se puede ver ahí bien. Luego viene con esta carterita en este color rosita fucsia y con brillo. Y tiene como que si le puedes meter algo ahí también. O sea, tiene ese espacio. Trae su cepillito que dice Bratz. Viene con este otro par de zapatitos. Uno de tacones. Que me gustan bastante. Viene con esta blusita bien bonita, en este color así dorado metálico, y me gusta que tiene este French al frente. Y me encanta estos pantalones campana que trae. Este es el segundo par. Me gusta más lo que trae ella puesto, pero estos también están bien bonitos. Y ya saben que estos pantalones así ya están súper en tendencia hoy en día. Esta moda de los 2000 ya volvió. Último en accesorios, trae este jean jacket que está super cool. Viene en este más oscurito con brillo dorado. Lo más cool de esto es el conejito que prende. Entonces el mecanismo que tiene aquí es como que un botoncito, pero lo puedes quitar, removerle la batería, o sea, para reemplazarla. Aquí es donde se la reemplaza. Entonces, pero se me hace bien impresionante de que lleva más de, ¿cuánto? Más de 20 años, imagínense, y aún así funciona. Aquí tenemos a esta majestuosa Sasha. Miren qué belleza de muñeca. Qué preciosos esos ojos, mírenlo. Me encanta ese maquillaje. El pelo se le siente como Saran. No sé si es Saran. Casi hoy en día no se distingue la fibra de pelo. Pero por tocarlo así, yo puedo decir que es Saran. Porque se siente súper suave. Bien light. Y miren la movilidad que tiene. No como las primeras Bratz que habían tirado. Que tienen el pelo como que bastante duro. So. Pero miren, esta está súper hermosa. Ella así con su estilito súper 2000ero. Que vuelvo y repito, esto es lo que está hoy en día en tendencia. Ese estilo, me encanta. Mira, hacerle un close up a estos ojos hermosos. Miren ese maquillaje. Tiene como que violeta, rosita clarito, los labios, wow, brutal. Viene con estos aretitos cuadrados, en color oro. Trae este chalequito, peluito, que no soy tan fan de este chalequito, pero le voy a estar poniendo el de jean
me gusta más. Y es más, se lo voy a quitar esta ahora mismo porque para poder mostrarle mejor la blusita. Ahí está. Miren qué bonita esta blusa. Es como color así rosa pastel y de mallita, pero tiene una parte abajo, o sea, y todo es igual, o sea, para que no se vea el busto, o sea, como que tiene un manguillito y por encima tiene el de mallita. Si se dan de cuenta, tiene como que brillito la mallita, brillito plateado. Y tiene esta correa con esta hebilla bien bonita, color dorado. Su correa color oro con brillo. También se le puede remover si quieren. Nada más tienen que quitarle estos puntitos que tiene ahí de cosido. Pero no se los quiero quitar porque después se le pierde. Y aquí vemos sus jeans. Miren qué hermosos jeans. En este colorcito así. ¿Cómo puedo describir este color? Como un brown cremita, I don't know. Pero miren qué cool. Y tiene esto aquí, esta parte de abajo, las tiene como que distressed. Eso está muy cool. Qué hermosa. Y los zapatos que trae son estos taconcitos con estas color rosita y la base en color marrón. Qué bella esta Sasha. Bueno, voy a estar poniéndola en el segundo outfit y vuelvo con ustedes. Y aquí está ella en su segundo outfit. La verdad que no soy nada fan de cómo se le queda el jacket. Se veía más bonito no puesto. Como que no me gusta cómo queda esta parte aquí de la batería y donde está la lucecita, como que está demasiado bulky. Entonces como que no soy fan de eso. No me gustó. Pero el resto del outfit sí me gustó bastante. Cómo le quedó. Le puse los otros taconcitos. Pero está muy bella. Díganme ustedes si les gusta esta versión de Sasha. A mí me encantó. Estaba bonita en caja, pero fuera de la caja está aún más bella. Y un detalle que no me había fijado, que me fijé hasta ahora, es que miren qué cool. Tiene sus uñas pintadas. Como que de un color marrón oscuro. Que no son negras. Pero qué detalle. Y miren aquí. Como que estas se le ven más oscuras que las de la otra mano. Como que yo creo que estaban ya despintándose, tal vez. Que sea un brown más claro. Pero qué lindo detalle. Y nada, mi gente, hemos llegado al final de este video. Si les ha gustado este video, me pueden apoyar regalándome un like. Suscríbanse a mi canal. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok. Me encuentran como ArchieSouls. También no olviden darle a la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo video. Y nos vemos para la próxima. Bye bye.